Debido al alto número de denuncias que se presentan de violencia en diferentes modalidades y donde siempre esté involucrada una mujer, se espera que en próximos días el área de Seguridad Pública en Atlisco tenga un área específica de atención para las femeninas agredidas y es que durante un fin de semana se pueden atender alrededor de 15 denuncias. Es una, es un es un grupo de reacción que tiene como único objetivo justamente cualquier tipo de delito o falta que esté en contra de las, de las mujeres. Ejemplo, lo que más tenemos los fines de semana es violencia intrafamiliar. Y obviamente casi siempre está involucrada una mujer, ya sea golpeada o agredida por el propio esposo o por algún miembro de la familia, incluso hasta hijos. Entonces tenemos eh, la tarea de crear, ya lo estamos formando, un grupo de reacción formado por criminólogos, por psicólogos, por médicos que esté específicamente atendiendo este tipo de reportes para darle continuidad a un programa de, de, que tenemos coordinado con el, con el Estado y con, y con el Instituto Municipal de la Mujer para disminuir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y sí, sí, ya se está constituyendo. Yo considero que en la integración nos tardaremos 15 días más porque necesitamos buscar perfiles y probablemente entre 15 o 20 días ya podemos estarle tomando protesta a este grupo. Yo creo que promedio el fin de semana, hablando desde viernes, sábado y domingo, de 8 a 15 casos de violencia intrafamiliar atendidos. Entonces, eh, hay algunos que son recurrentes, entonces ahí ya tiene que entrar el DIF, tiene que entrar, este, eh, digamos, el propio instituto para tratar de hacer un, un proceso de, de apoyo y de terapia a estos casos repetitivos de violencia. Y sobre todo darle seguimiento, cada quien hacer la parte que nos corresponda y hacer un equipo muy transversal para la atención a este tipo de casos. ¿Dónde estaría ubicada esta área? Dentro de la misma policía. Y digo, finalmente quienes lo integran son policías. Policías con especialidad. En el caso de Uday ya tenemos criminólogos. En el caso del jurídico ya tenemos abogados. En el caso, acaban de ingresar dos, dos médicos y un psicólogo a la corporación por el tema de de la policía turística y entonces con ellos mismos podemos integrar el grupo.